invitada. Ustedes saben que estamos hablando, estamos colaborando con esta mamá, que ella tiene a su niño con autismo y le surge la maravillosa idea de realizar una fiesta cada cierto tiempo para que los niños con autismos se reúnan y puedan compartir, puedan jugar entre ellos y no sean rechazados, no sean maltratados, porque sabemos, señores, y para nadie es nuevo, que a veces vemos un niño en la calle que está gritando, dándole perreta a la mamá, y el que no sabe dice, ay, este niño está malcriado, si fuera hijo mío le hiciera así, le hiciera asado. Pero no sabemos, señores, cuál es la condición de cada niño, cuál es su comportamiento, el por qué es. Pero para que nos hable un poquito del comportamiento y educar un poquito a las personas, vamos a estar hablando con esta mamá que está sufriendo en carne propia todos estos padecimientos de sus hijos. Así que vamos a hacer una pausa para entrarla o la vamos a entrar directo. Ya la tenemos allí. Este evento se va a estar realizando en Hialeah Garden, pero vamos a estar hablando con ella para que ella nos dé más detalle. Buenas tardes. Bueno. ¿Aló? Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mi reina, para las personas que no te conozcan, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jaina Rodríguez. Jaina Rodríguez. Jaina, fuiste fundadora, creadora del evento, o sea, de la fiesta que se le va a realizar a los niños con autismo este 23 de... Es el día 23, ¿verdad? No, el día 30. El día 30, perdón, el día 30. Háblame, el día 30 de abril, háblame un poquito sobre este evento. ¿Cómo surge la idea de realizar este evento para los niños? Una buena idea. Bueno, yo tengo un hijo con 15 años con autismo y una niña de 9 años con autismo también. Nosotros nos reunimos hace un tiempo ya en TikTok, unas cuantas madres en un grupo que se llama La Familia Azul, y que lo fue creado por Gisette. Es una muchacha en TikTok que también tiene un niño con autismo. Y ahí empezamos a intercambiar entre las madres, empezamos a hablar sobre nuestras experiencias, sobre los tratamientos, sobre las terapias. Y así fuimos aprendiendo unas de otras. Yo hace mucho tiempo tenía la idea de crear una fundación y casualmente mi hijo tiene esta expresión un día de soy autista y qué. Yo empecé a usar esta frase cada vez que hacía mis lives en TikTok y a las personas les empezó a gustar mi forma de verme y de hablar. Gise empezó a crear como pequeñas actividades para los muchachos del grupo y al ver el comportamiento de los niños, de las familias, de ver la necesidad real que tiene cada familia con autismo, que todos somos diversos y diferentes, se me ocurre la idea de hacer algo más masivo. Ya esta sería la segunda vez que hacemos una actividad como esta. Y esperamos, con el favor de Dios, que la comunidad nos siga apoyando, sigamos teniendo sponsors y sigan apareciendo los sponsors, para que sigamos educando a la comunidad y sigamos viendo más inclusión cada día, que es lo que realmente necesitamos, la inclusión. Uh-huh. Esta actividad es un llamado a la comunidad en la Florida, porque es donde se va a crear donde se creó la fundación, para que se una a nosotros y vean los comportamientos de nuestros hijos y puedan entender mejor por qué los hijos se comportan de ciertas formas en ciertos lugares y que nosotros también podemos comportarnos, compartir, asistir a actividades donde pueden haber niños convencionales y compartir con ellos. Uh-huh. Podemos ir a un mercado, podemos ir a una tienda, podemos ir a un banco. Simplemente hay momentos en los que los niños se sienten sobreestimulados o estresados y por eso tienen este tipo de comportamiento. Sí. No sé si tienes conocimiento, hace unos días tuvo una polémica en las redes sociales, uh-huh, acerca de esto, porque
no me gusta que se suban videos sobre niños teniendo ciertos determinados comportamientos porque no sabemos en realidad cuál es el fondo de los comportamientos. Y creo que una de las grandes críticas que se hizo es qué estoy haciendo yo por las madres con autismo. Y quisiera tomar tu plataforma, si me lo permites, para explicar qué estamos haciendo por las madres por autismo. Estamos reuniéndonos con las madres, estamos ayudándolas a encontrar servicios, estamos educándolas, porque realmente hoy en día se da un diagnóstico de autismo y el médico no te explica más allá de qué es lo que es el autismo, cuál es el proceso que vas a pasar. Pues a eso nos dedicamos en la Familia Azul y en el Soy Autístique, en atraer a las madres, en educarlas, en ayudarlas a encontrar servicios, en hacer estas hermosas actividades y que ellas sientan que tienen un espacio donde no las van a criticar, donde sus hijos no van a ser mal vistos por tener malos comportamientos para la sociedad, porque para nosotros eso no son malos comportamientos. Exacto. Yo creo que en la sociedad debemos educarnos un poquito más y poder hablar un poquito más sobre el tema. No es malo, ya que ha crecido un índice importante de este diagnóstico, como otro diagnóstico de enfermedades neurodivergentes. Quería decir que a pesar de que somos una institución para niños con autismo, también aceptamos niños neurodivergentes. También estamos celebrando el mes del síndrome de Down, del síndrome de West y el no abuso infantil, que es una de las cosas que debemos promover porque está habiendo mucho abuso infantil. Sí, muy importante. Déjame hablar un momentico y me gusta la idea que tienes y sería excelente que cada madre que esté pasando por esta situación, pues que te contacte al número que aparece en el flyer, si se encuentra acá en Miami, si se encuentra en la Florida, pues que te contacte al número, porque es muy importante tener este club que realizaron para las madres, para que se den consejos, para que se apoyen, porque se supone y me imagino que una madre que tenga un niño con esa condición se estresa muchísimo, se deprime por al ver que su hijo es rechazado muchas veces cuando salen a la calle por su comportamiento. Nosotros recientemente fuimos a Cuba y en el aeropuerto de Camagüey, cuando veníamos para acá, vimos un niño que estaba gritando todo el tiempo y llorando y corriendo y haciendo y gritando altísimo. Y yo misma, lo voy a decir, yo misma decía, ay, pero ¿por qué no? Es que no sabía. Es porque no lo dije en voz alta ni nada, sino decía, oye, ¿por qué? ¿Será que está con los abuelos? Que los abuelos no lo han cuidado, o sea, no lo han criado bien. Era mi ignorancia, ¿ves? Yo pensaba que era que el niño no estaba bien criado, pero a lo mejor el niño tenía esa condición. Y por mi ignorancia pensé así. Por eso a veces las personas critican a los niños. Niños que gritan en los supermercados, que hacen, le dan golpes a los padres y no saben, como yo, que no sabían que a lo mejor estaba pasando por esa condición. O sea, que es muy importante, si usted está pasando por esta condición, que se reúna con madres así como ella, que crearon esta asociación, este evento, para reunirse tanto los padres como los niños, y de verdad que te felicito, porque es una linda causa, de verdad, me encanta. Y por eso te dije, claro, cuenta con Eyife TV para apoyarte en lo que sea necesario. La verdad, estamos muy agradecidos, madre del grupo, porque hemos tenido mucha promoción, nos han llegado muchos promotores a través del flyer que hiciste, de toda la promoción que has hecho. Ha llegado muchas personas a tocarnos la puerta, y en la realidad, esto es algo bien importante para nosotros. Para contar algo importante, porque siempre dicen que hablar de, o sea, culpar al autismo de los comportamientos. Bueno, no solamente los niños autistas tienen este tipo de comportamiento. Muchas más enfermedades neurodivergentes también. Pero no solamente eso. El niño que sufre bullying, el niño que sufre violencia doméstica, el niño que es abusado psicológicamente, también va a tener conductas erráticas. Los niños no se mal comportan por gusto. Incluso, si usted como padre
no sabe corregir o redireccionar a un niño, por supuesto que no va a tener una normal. Y quiero que lo tengan en cuenta, que a veces nosotros mismos desarrollamos enfermedades neurodivergentes por no atender adecuadamente tiempo a nuestros hijos. Uh-huh. Y eso nos incluye a nosotras, a las mamás azules, que a veces también permitimos que los niños tengan ciertos y determinados comportamientos pensando que simplemente son la patología. Pero también para eso existe la corrección y la redirección. Es importante enmarcarlo porque personas equivocan el mensaje que damos. Uh-huh. Es muy importante. ¿Sabes qué? Que escuchándote, me encantaría entrar a alguna profesional, alguien que pueda, vamos a decir, que dar consejos. ¿Cuáles son los primeros síntomas que demuestra un niño para detectar que ese niño está pasando por cierta condición? Eso sería espectacular, tener un profesional en el programa que nos dé consejos, que ayude a las mamás a detectar a tiempo qué condición tiene su hijo. Porque a veces sabemos que en este país estamos trabajando todo el tiempo, muchas veces no nos damos cuenta, tenemos los síntomas ahí mismo y no los vemos porque no sabemos, ¿ve? Me encantaría, de verdad que sí, entrevistar a alguien que entre cada cierto tiempo a dar algún consejo. Eso sería súper. Así que si conoces a alguien, dale mi información, que sería súper. Tengo varios especialistas que pudieran ayudar. Ajá, perfecto. Sería súper bueno. Mira, eres una madre que detrás de cámara me contaste, tuviste una historia muy triste. Y a pesar de todo lo que has sufrido, tú como mamá, todo lo que has pasado, me alegra tanto ver cómo animas a otras mamás. A pesar de todo el sufrimiento que has tenido, porque me contaste una historia bien triste que de verdad yo no sabía de ti. Y estás apoyando a las madres a que no se den por vencidas, que no se depriman, que traten de buscar ayuda, que hay mucha ayuda para los niños con diferentes condiciones. Y este evento que estás realizando, tenemos que darle las gracias también a los patrocinadores que han hecho posible que este evento se realice. Me contactaste, me dijiste, Jane, necesito unas mesas, una silla. Te dije, tenemos al mejor Paris Rental de Miami, San Pedro Paris Rental, que te va a dar todo lo que necesites para ese evento. ¿Cómo? Es un amor de persona, la verdad. Y al momento, lo que quieras, lo que necesites, lo que te haga falta, aquí cuenta con nosotros siempre. Ya está separado tu día. Dime cuánto necesitas. O sea, súper, 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 súper. Yo de verdad estoy muy agradecida con cada uno de los sponsors. Uh-huh. Que están ahí. Así mismo. Y creo que van a venir muchas, muchas actividades. Así tenemos es. Proyectos en Tampa. Un momentico. En Orlando. Tenemos aquí los patrocinadores. Hay que darle las gracias y un aplauso a todos los patrocinadores que han hecho posible que este evento se realice. Señores, un aplauso para todos. No los vamos a mencionar a todos porque son muchos, pero allí están en pantalla. Darle las gracias en nombre de Gife TV y en nombre de las mamás azules. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores. Y sabemos que faltan allí. Y faltan unos cuantos porque no mandaron los logos a tiempo. Exacto, faltan unos cuantos, pero están presentes siempre y el día del evento van a estar presentes. Así que, nada, vuélveme a decir qué día es el evento, dónde se va a realizar. El evento es el día 30 de abril a las 11 de la mañana en el 8889 Northwest, 116 Avenida, Hialeah Gardens, Florida, 33018. Allí está la información, aparece en pantalla. Si usted no tiene un niño con condición, no importa. Usted y quiere cooperar, quiere participar para conocer un poquito de la condición de los niños, puede pasar, claro que sí. Antes de despedirnos, me estuviste hablando, pero no me diste
como decir, punto directo. Sabemos que estuviste en TikTok una polémica con Jesse Ward, porque Jesse Ward hizo un video donde, yo no vi bien el video, pero sé que hubo una polémica con ella, ella criticando a los niños con autistas. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuéntame tú, porque yo no sé. Ella no estaba criticando a los niños con autismo. Ella estaba criticando una conducta de un video de una tercera persona que no era la familia del niño. Alguien que desde afuera en el mercado grabó lo que estaba pasando con la familia y el niño. Y ella tomó una actitud como que los niños están falta de golpe, falta de las actitudes que ella dice que es humor negro, humor cubano, que las madres hablamos así. Y como bien dijiste atrás, yo tengo una historia bien triste, la cual me ha demostrado que esa no es la forma de educar. Además de, tenemos que tener claro que cuando enviamos un mensaje en las redes, ¿cuál va a ser el mensaje que vamos a enviar? Cuando uno es influencer, yo no soy influencer, pero cuando uno es influencer, hay millones de personas mirándote y no sabes quiénes son las personas, ni lo que están sufriendo, ni lo que están pasando. Y desgraciadamente vivimos en un país donde la salud mental está sobrevalorada. Y no se le da la atención que se necesita. Y muchas madres están sufriendo de enfermedades psiquiátricas con hijos con condición. Y pueden interpretar que el abuso físico o verbal es permitido porque un influencer lo dice. Que fue lo que yo entendí. Todos dicen, porque me atacaron muchísima gente. Mucha gente me apoyó, pero mucha gente me atacó. Que eso es humor cubano, que así somos. El problema es que no vivimos en Cuba, vivimos en los Estados Unidos. Y ella está hablando de una cosa de un lado de la plataforma, y yo del otro lado de la plataforma estoy tratando de educar a una comunidad. De que vean que todo no es justo, que esto no pasa sin sentido, que los niños no tienen comportamientos erráticos porque quieren, porque al final, tengas condición o no, todo depende de la educación que tú recibas en casa y lo que tú veas. Y como dice mi abuelita, cuando la puerta de tu casa se cierra, tú no sabes lo que pasa. Las personas de afuera no saben lo que pasa adentro. No podemos juzgar con un comportamiento de un niño si no sabemos la realidad de lo que pasa. Exacto. La polémica se hace en eso. Sí. En que yo tengo un criterio y ella tiene otro. Exacto. No me gustó que ella dijo que yo no ayudo a las familias. Ella no conoce mi contenido. Nunca ha ido a mi página. Entonces no puede saber si yo ayudo o no ayudo. Porque aquí hay muchas personas que son testigos de que yo hago live hablando de eso. Y si todos los días van hasta 7,000 personas a escucharme, no lo estoy haciendo tan mal. Exacto, exacto. Quiero decirte algo. Exacto. Quiero decirte algo. ¿Qué pasa con Jessy? ¿Qué pasa con Jessy? Que ella es una influencer, que ella hace video de cualquier cosa. Quizás ella no se dio cuenta, o sea, que iban a pensar la mamá con niños con condición como tú. Quizás ella no se dio cuenta. Ella, de verdad que a mí me gustan sus videos. Yo veo muchos videos de ella. Ella a mí me ha hecho videos. Cuando nosotros entrevistamos a la señora que se ganó el pasaje en Cubamás, que decía, te amo Alejandro, te amo. Ese video se hizo viral. Ella hizo un video también con nosotros. Y de verdad que dije, ay, mira, y haciendo mueca y todas esas cosas. Pero eso es contenido. Pero es cierto lo que dices. Ella quizás no se dio cuenta. O quizás pudo haber rectificado. ¿Rectificó? ¿Pidió disculpas? No. Ahí está el error. Al contrario. Ahí está el error. Video, lo quitó, pero convirtió esto en una polémica de otra forma, porque a lo mejor en el video cuando yo lo hice estaba alterada, hablé del DCF, porque realmente vivimos en un país donde usted decir que le va a dar con una chancleta a un niño, le va a sacar los dientes, nada por la ley, usted no le puede hacer eso a un niño. No, por supuesto, eso es humor cubano, pero aquí no se puede hacer. No se puede normalizar la violencia y tenemos que saber que el público que nos ve no solamente es cubano, que puede entender la jocosidad,
Exacto. Y cuando yo hablé, no hablé como madre con autismo, hablé como una madre. Que es Exacto. Lo que las personas me etiquetan. Yo soy una madre, yo también tengo una hija convencional, no solamente dos hijos autistas. Yo soy madre, y cuando hablamos de la palabra madre, tiene una extensión muy grande. Yo tengo una responsabilidad social como madre de defender los derechos de los niños, no solamente de los niños autistas. Exacto, exacto. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y como te digo, quizás ese fue el error de ella de no pedir disculpas después que se dio cuenta que había cometido un error y borró el video, eso está bien, borró el video porque quizás dijo, bueno, cometí un error. Pero nada. Ya estoy famosa en YouTube porque me subió. ¿Ves? Qué bueno. A veces las cosas suceden por algo. Y este momento te ayudó a ser más fuerte, a crear más ayuda para los niños con condición y los padres. Pues nada, mi amor, muchísimas gracias, de verdad que sí, por dedicar tu tiempo y entrar al programa. Y nada, gracias a los patrocinadores. Invita de nuevo a las personas que están ahí al evento. Ya 30 de abril vamos a tener esta actividad en el parque Joe Ferron, en la dirección 8889 Northwest, 116, siempre se me olvida 116. Está en pantalla, está en pantalla, la información está en pantalla. Chicos, se me olvida la dirección, pero no soy de Hialeah Gardens. No importa. Pero vamos a estar ahí en el 8889 Northwest, 116 Avenida, Hialeah Gardens, 33018 Florida. Estamos con los brazos abiertos para todo el mundo. La inclusión es lo más importante. Así mismo, así es. La unión es muy importante, así que me gustaría que un día hablaras con Jessy, se pusieran de acuerdo, olvidaran lo pasado, ella te puede ayudar mucho. Yo no tengo ningún rencor con ella. Perfecto. Ni tampoco, tú sabes, yo ella habló de enemigos y cosas en el live cuando yo subí, le dije, es que yo no tengo enemigos. No sé qué es tener enemigos. Exactamente. No sé, yo misma le voy a enviar un mensaje a Jessy, le voy a decir, Jessy, si estás viendo este programa o si ves en cualquier momento este video, yo te aconsejo que contacte a esta mamá que tienes buena influencia y puedes ayudar este caso también. Sabemos que Jessy es una excelente madre, ella es TikToker, hace sus bromas y sus cosas, pero es una madre súper excelente, le dedica mucho tiempo a sus hijos y yo estoy segura que este evento a ella le va a encantar apoyarlo. Así que Jessy, este mensaje es para ti. Mi amor, muchísimas gracias, de verdad que sí. Aquí estamos para lo que necesite y gracias a los patrocinadores también, en especial a San Pedro Paris Rental, porque lo contactamos nosotros y está allí siempre para apoyarte. Que tengas linda tarde, mi amor. Buenas tardes. Bye.